reconocen mi voz y todos me van y me dicen, usted fue mi infancia y usted fue mi infancia. Don Francisco, ¿sus personajes favoritos en el doblaje? Bueno, mi personaje favorito de toda la vida fue Goofy. Goofy, que es un personaje de buena gente, tranquilo, inocente. Lo hice también muchos años, ya no lo hago en la actualidad. Pero todo el tiempo que lo hice me pareció un magnífico personaje. Pero sí lo recuerda, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto que lo recuerdo, sí. Y muchos muchachos todavía jóvenes lo deben recordar porque lo hice muchos años y decía, ¿cómo les va? Yo soy Goofy y vengo de Disneylandia. Mickey me encargó que los invite a todos a ir a Disneylandia porque está muy bonito. ¿Cuál sería la película, la caricatura que más satisfacciones le dio? Ah, pues definitivamente la cereza de mi pastel es como cuando dirigí Mary Poppins. Mary Poppins tenía yo un gran reto, igualar la voz cantando de Julie Andrews. Entonces empecé a buscar aquí entre la gente que yo conocía y por fortuna encontré a una cantante que no es muy conocida, no es famosa, pero tiene una voz maravillosa y me hizo a Mary Poppins cantando. Y fue un hit porque pues quedó muy bonita. La película es la cereza de mi pastel. Cuando está usted en su butaca y escucha su voz en una película, en una caricatura, ¿qué siente? Siento, me da gusto irme. Y inclusive si es un papel un poquito más largo y todo, me gusta oírme y juzgarme. Entonces, pues sí, a decir, bueno, creo que sí lo hice bien. ¿Cómo recuerda aquella época, aquella década de los 50s, de los 60s, cuando era la industria del doblaje estaba en su apogeo? Pues fue un trabajo muy bonito. Las jornadas de trabajo eran muy duras. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche, con una hora para comer. Las jornadas eran muy duras porque pues el trabajo era muy minucioso. En ese entonces teníamos la tecnología que hay actualmente, pues era ni soñarla, ¿no? Realmente teníamos que estar frente al micrófono todas las personas, todos los actores que estuvieran en la escena que estaba ahí, ¿no? Y a veces éramos 4, 5, 6 u 8, ¿no? Hechos bola frente al micrófono porque nomás teníamos para grabar un solo track. Ahora tenemos una infinidad de tracks. Actualmente hacemos las grabaciones de actor por actor. En cada uno de los tracks va una voz y entonces ahora lo hacemos individual. Pero en aquel entonces teníamos que estar todos juntos y si alguien fallaba, pues alguno de los 8 podía fallar, ¿no? Y entonces, pues otra vez y otra vez y otra vez. Era una cosa, un trabajo muy harto. ¿Alguna anécdota que recuerde en plena grabación? Ah, pues cuando un actor se equivocaba, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a leer los nombres en inglés, entonces normalmente los leíamos bien al leerlos en inglés. Pero hubo una vez un actor que muy serio dijo, y sin embargo, su Holling, había mucho Holling por ahí. ¿Qué estás diciendo? Holling, aquí dice Holling. No, mano, dice Hollín. Hay mucho Hollín. Pero él lo leyó en inglés para pronto. Le vio Hollín y dijo Holling. En estos 60 años, ¿qué ha tenido más, dinero o satisfacciones? Satisfacciones más que dinero. ¿Pero se paga bien el doblaje? No se paga bien el doblaje. El doblaje toda la vida ha sido una lucha por subir los tabuladores muy difícil y por obtener regalías, que sería magnífico. Si me dieran regalías por todo lo que he hecho, yo estaría ahorita rascándome la panza, pero no, tengo que seguir trabajando. ¿Cuál fue su primer sueldo?
nos pagaban en aquel viejo entonces 100 pesos por una intervención mínima, que les decíamos que eran 10 loops, o sea, los loops eran las intervenciones que tenía un actor, y por cada 10 nos pagaban, el mínimo eran 100 pesos. ¿Y ahora? Pues no te creas que está muy lejos de eso. Digamos que creo que ahora son como 150 o 160. Si hubiéramos logrado un aumento siquiera del 1% a lo largo del tiempo, pues estaríamos muy bien, pero no. El problema ha sido una competencia a base de precios, a base de dinero, que ha sido ruinosa para la industria del doblaje, y yo creo que lo será para cualquier industria. Cuando se empieza a competir con precios, cuando el señor de enfrente dice, oye, yo te cobro 100 pesos menos, y yo te cobro 10 pesos menos, entonces todo se va para abajo, porque las empresas americanas que doblan sus películas o sus series están pagando más o menos lo mismo que pagaban hace 50 años. ¿Cómo logró consolidarse como actor, como productor, como director? Pues con trabajo. Con trabajo, sacando el trabajo correctamente, sacando bien el trabajo, pues lógicamente las empresas lo buscan a uno para, porque saben que ha hecho esto u otro, lo demás para allá, y cuando llega algo que puede ir para su dirección o para su actuación, pues lo buscan a uno. Ahora bien, usted hace un tono de voz, pero ¿qué hace para que ese tono de voz le guste a los niños, por ejemplo? Bueno, eso es nada más una fortuna, que los niños hayan crecido con mi voz y que me reconozcan como... Estoy yendo a muchas convenciones de los famosos fans, que son miles de muchachos, y que en cuanto me oyen hablar, reconocen mi voz y todos me van y me dicen, usted fue mi infancia y usted fue mi infancia. Es la alegría que uno tiene de en esos. ¿Cómo ha logrado don Francisco Colmenero mantener tan clara su voz a los 82 años de edad? Pues simplemente por designio del destino, porque nunca he hecho nada para cuidar mi voz. He tenido muy pocas ronqueras a lo largo del tiempo y mi voz se ha conservado. Y ahorita, pues ya a una mi edad, mi voz sigue pasando en el micrófono perfectamente bien. ¿Satisfecho? Muy satisfecho. ¿Básicamente por qué? Básicamente por lo que ha sido mi vida. Mi vida ha sido el doblaje, mi vida personal ha sido correcta. Estoy tranquilo, estoy bien. ¿Vamos a otros mensajes? Vamos a otros y continuamos mensajes. Con esta charla con don Francisco Colmenero. Y así los muchachos se subieron al general, y aunque Roscoe Coltrane los persiguió como loco, nunca pudo alcanzarlos.